Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hay gustos, tío, regalos que le da la vida a uno y es de pronto tener contacto en el mismo medio el cual compartimos hace casi medio siglo. Estoy con él siempre, en casa me rezonga, che, a las 4 de la mañana te podés ver la Fórmula 1. Claro, Fernando Tornero, amigo, además prácticamente medio siglo de que empezamos, de que estuvimos juntos en Campeones, él adaptó esa característica que obviamente es propia de él, humanamente, de seriedad, de respeto, de analizar todo, de tener un gran compromiso de comunicación. ¿Cómo estás, Verde? Muy bien, Alberto. Un gusto verte. Muy bien. Aclarar a la gente que yo tenía 5 años en aquel momento. No, muy bien. Muy bien, muy contento, contentísimo de estar acá en Campeones. Con vos. Tu casa. Sí, mi casa. Sí. Yo me siento como en mi casa. Encima tengo Fórmula 1 en las pantallas y todo, así que para completarlo y nunca me voy a olvidar y siempre voy a estar agradecido que arranqué con la Fórmula 1 gracias a Carlos Leñani, que en el 76 ya nos avisó que teníamos la posibilidad de viajar al año siguiente. Justo Reutemann había arrancado en Ferrari, había una conmoción prácticamente en Argentina. Con ese tema, ¿no? Un piloto argentino en Ferrari. Y bueno, ahí arrancó la carrera. Muchos me preguntan cómo empezaste en la Fórmula 1. Bueno, aquí empecé, en Campeones. Fácil. Vos sabés que la idea es de pronto convocarte aquí, invitarte, para analizar algo inédito, como ocurrió este año con la Fórmula 1, porque no es habitual que se ganen un auto, una marca, todas las carreras, menos una. Es una cosa asombrosa. Sí. Habla a las claras de una superioridad que nunca tuvo en la historia esta categoría, ¿no? Sí, lo dijiste bien, la palabra es inédito, nunca pasó, no. Es la primera vez. Hubo dominios, ¿te acordás de McLaren en el 88? Sí. Que ganó 15 sobre 16, pero aquí el promedio da mayor todavía, sí. ¿No? Da el 94-95% de las carreras. 21 victorias sobre 22 entre Verstappen y Checo Pérez, arrasó el equipo. Hay razones técnicas que vos seguramente vas a explicar y conocés muy bien. Hay razones deportivas, hay razones de esta Fórmula 1, de este nuevo milenio que tiene esta racha, ¿no? Porque el milenio arrancó con 5 años de dominación de Ferrari y Schumacher, una pareja imbatible en aquel momento. Después tuvo un par de años de Renault-Alonso. Después se fue cambiando un poquito, se mezclaron, ganó un año cada uno, 2007, 2008, 2009. Después vino un dominio de Red Bull con Vettel. Claro. Y después vino el dominio de Hamilton con Mercedes. Y ahora es el de Red Bull con Verstappen, ¿no? Yo creo particularmente que algunos de estos dominios fueron distintos, porque dentro del equipo había dos pilotos muy parecidos. Sí. Yo recuerdo que McLaren era un disfrute ir a ver pros contra cena contra pros. No se da habitualmente que un equipo esté ese potencial de auto y equipo, ¿no? Y lo de Ferrari con lo de Schumacher. Schumacher es un capo, o sea, fue un capo realmente, supo reunir. Se llevó a Jean Todt, a Roy Byrne, a Ross Brawn, a Ferrari y le cambió la historia, ¿no? Sí, era un equipo muy sólido. Sí. El que arrancó con todo fue Todt en el 93. Sí. Ese auto, él empezó a limpiar el equipo y a ordenarlo un poco, ¿no? Porque Ferrari tenía mucha política, mucha burocracia, que sigue teniendo, por otra parte, pero en aquel momento era terrible. Un ministerio argentino. Un ministerio. Todt fue y empezó a limpiar y ordenar el equipo. El auto que estaban pensando no era para Schumacher, el auto era para Ayrton Senna. Sí. Porque a Ayrton le habían hablado y le dijeron que cuando tuviera Ferrari un auto para ganar el campeonato, lo iban a contratar, lo iban a llamar. Después pasó lo que pasó y el auto fue para Schumacher, que también cumplió con todas las expectativas, pero tardaron, desde que Schumacher llegó en 1996, tardaron 5 años para ganar el campeonato. Sí, en los años 96, 97, 98, 99 y en el quinto año ganaron. No fue sencillo. Cuando armó el conjunto realmente pasó eso. Después viene la de Mercedes. Vos sabés que yo la de Mercedes la encuentro en función de una inversión muy grande y de un estilo que tiene Mercedes. Siempre que entró en automovilismo hizo tabla rasa. Siempre para ganar. Desde la época de Fangio para acá, cada vez que entró en cualquier categoría hizo tabla rasa. ¿Por qué digo una inversión? Recuerdo fotos de 1.200 personas al servicio de un equipo. ¿No? Era una cosa aterradora. Después, visitar los ensayos de Fórmula 1 me permitió ver que, por ejemplo, para hacer una trompa había 25 ingenieros de diseño trabajando en red.
Es una cosa de locos, una cosa inédita, te diría. Prácticamente impusieron ese sistema, tuvieron una inversión tremenda con los motores y demás, y obviamente un Hamilton que sigue siendo uno de los parámetros de pilotos dentro de la Fórmula 1, ¿no? Sí, sin duda. Yo siempre me quedé con una espina clavada con el tema reglamentario, con Mercedes. Yo lo he dicho varias veces, no puedo ahondar porque no tengo pruebas, pero lo voy a decir la parte superficial de todo esto, y es que por primera vez en aquel 2014, cuando se estrenó el nuevo reglamento de los motores, la FIA dictó una norma que congeló, frizó el trabajo. Entonces uno se pregunta, si antes lo copiaban a Colin Chapman, a cualquiera de todos los genios que había en la Fórmula 1, ¿por qué no se pudo copiar el trabajo de otros en esos años? Y eso derivó en un dominio de Mercedes de 7 años, casi 8 años prácticamente. ¿No? No me quiero ganar un juicio, ¿no? Pero hay una serie en este momento, donde estas voces deben estar mal, que dice... Ese era el monje negro, ¿no? Y era quien orientaba todo esto. Y además, es para desconfiar, porque el DAS, por ejemplo, ese variador de alineación de ruedas que estableció Mercedes en aquella oportunidad, era una división activa. Si cambiaba la posición de rueda, era activa. Sin embargo, lo declararon legal, por lo menos durante ese año, y se impidió. Pero son cosas políticas que a veces... Sí, esto no producen. Lo digo para enturbiar, simplemente lo digo porque a mí me llamaba, como periodista, me llamó la atención que antes copiaban el efecto suelo de Colin Chapman, ¿te acordás? Los Tyrrell del año 79 eran... Lotus 79 pintados de azul, los Tyrrell, los copiaban. Y en este caso no se pudo trabajar. Ahora sí, cada uno puede trabajar, ¿no? Sí. Es decir, pueden evolucionar como lo han hecho varios equipos. McLaren este año tuvo una evolución increíble. Sí. Fue el mejor de todos en cuanto a evolución, ¿no? Sin duda. Fíjate vos que después el dominio que tuvo en su momento Vettel, ¿no? Y el que tiene ahora Verstappen. Tienen un denominador común. Sí, Adrian Newey. Exactamente. Vos sabés que yo soy de los que les digo que la experiencia no es, digamos, el libro tan de la invención, ¿no? Pero sí del conocimiento. Adrián, además de ser asimilar experiencia, para mí es un genio. Sí, es un genio, sin duda. Vos estudiás la historia de él y te das cuenta que es una persona plenamente dedicada. Uno a veces se mete dentro de la vida personal. Un Einstein también sacrifica su vida personal en función de la pasión que tuvo en su momento y que marcó la historia, te digo. Y dentro de la Fórmula 1, para mí también es histórico esto, ¿no? Lo de él. Es un hombre que simplifica todo, tiene genialidad. Y yo creo que esos campeonatos de Vettel, ¿no? Y los de Verstappen tienen un común denominador. Sí, de un hombre que cuando uno lo ve anda con un cuadernito con tapas rojas, anota todo ahí, dibuja. Él se lo pasa a su departamento de ingeniería y son los ingenieros los que vuelcan en las computadoras y en toda la parte digital moderna que él no usa tanto, usa un poco nada más, pero él prefiere todavía seguir tomando sus apuntes con lapicera, ¿no? Y además se encuentra en Verstappen el mejor intérprete del auto perfecto. El ejecutor perfecto. Exactamente. Sí. Vos sabés que yo disfruto mucho, además de lo que ustedes transmiten y demás, lo que Juan Fossaroli me trae con un primer plano para averiguar muchas cosas, lo que tiene que ver el trabajo de Verstappen manejando el auto. Sí. O sea, habitualmente uno dice que el auto se maneja bien cuando en las situaciones límites mueven poco el volante. ¿Por qué? Porque la goma no la mortifican y les dura un poco más. Tienen más, te diría, eficiencia en el resultado total. Y vos lo ves a Verstappen y mueve el volante, pero no lo mueve mucho, lo mueve poquito. ¿Por qué? Pocas veces, creo que solamente un Ayrton Senna, un Jochen Rindt, he visto que hayan sido capaces de desafiar el límite de manera constante. Y no solo clasificando, sino también corriendo. Hubo muchas declaraciones este año con relación a Verstappen. Las más fáciles y superficiales son, y con ese auto, ¿cómo no va a ganar? Lo que pasa es que que saben, los que están adentro de la Fórmula 1, por ejemplo, Gerhard Berger lo declaró, hace poquitas horas Alex Albon lo volvió a declarar, que lo que tiene Verstappen es algo tan especial que cuando uno logra...
Albon habló de una palabra sharp, ¿no? Como tienen en televisor. El sharp sí. Es poner nítida la imagen. Bueno, dice que cuando uno logra poner en sharp, en nítida, su imagen, su manejo, sí. En la Fórmula 1 Verstappen está escalones, varios escalones más arriba, más nítido todavía. Por eso tiene las cosas tan claras, por eso gana tanto. Y sí, tiene, ahora tiene el mejor auto, evidentemente. Pero eso es eterno también, ¿no? Cuando Ferrari hizo el auto, lo fue a buscar a Schumacher. Claro. Cuando Mercedes lo trajo a Hamilton, querían un super top piloto para su super auto que estaban diseñando. Entonces, siempre los mejores equipos se quieren llevar a los mejores pilotos para asegurar que van a ganar y que arrasan, ¿no? Después hay diferencias entre cada uno, pero el elogio a Verstappen dentro de los que más saben, ex pilotos, pilotos actuales, directores de equipo, ya pasa el límite de que sí. Uno conocía. Yo creo particularmente que con el cambio de reglamento del año pasado, siempre que hay cambio de reglamento, aparece alguien que establece una diferencia, digamos, que para el huevo golpeándolo sí. Un poquitito, ¿no? Y así sucedió. ¿Qué hizo? Se reflotó el efecto suelo. O sea que me gusta que la gente entienda de pronto de dónde viene todo esto, ¿no? Uno ve un ala, por ejemplo, un efecto alar, y por ahí tenemos un gráfico, para ver que en un perfil alar hay un recorrido de distinta distancia entre el borde de ataque y el borde de descarga. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un vehículo va a una velocidad determinada, el aire va desde el borde de ataque al borde de salida en el mismo tiempo, porque va desplazándose con el cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Cuando el ala es curvada arriba y media plana abajo, obviamente el aire tiene que correr más distancia por arriba que por abajo. Y hay un efecto, número Reynolds, en el cálculo, ¿no? Esto lo digo para que los ingenieros esto lo entiendan perfectamente bien. Un efecto que cuando el fluido gaseoso, y el líquido también, pero el gaseoso se desplaza a gran velocidad, genera una depresión, presión negativa, vacío, para ser simple, aunque no sea el término correcto. Y es lógico, por donde hay más velocidad y multiplicado por la superficie, esa presión negativa genera un valor de fuerza. Si está la parte, digamos, curvada arriba, levanta a vuelo el avión. ¿Está bien? En el caso de la fórmula del alerón, es al revés. La o sea, la parte es al revés, que claro. Está... Es para que no levante vuelo, que sea aplaste, claro, y que tenga, bueno, downforce, ¿no? Exactamente. Es al revés. O sea, la parte de mayor recorrido, de esa acción de presión más grande, produce un efecto hacia abajo. Por ejemplo, ahí está algún gráfico que te permite ver exactamente lo que se estableció y que incorporó Colin Chapman, ¿no? Hace mucho tiempo. El efecto suelo. El efecto suelo, exactamente. Que es un efecto suelo bastante diferente este, ¿no? Porque sí. Aquel tenía las polleritas, era mucho más simple, ¿no? Y por eso sí. Las polleritas, para que no se escape el aire. Exactamente. Y cuando se escapó el aire el año pasado, los volvió locos a los pilotos y a los ingenieros también, ¿no? Pero es concretamente... Pues es que el ala que existe, si vos lo podés alargar, digamos, en su máxima expresión, que acá no se puede porque hay un tamaño definido del pontón, te permite hasta 450 kilómetros por hora sin que se atore la entrada de aire, Exacto. La masa de aire, ¿te das cuenta? Ahora, al ser más corto, ¿qué pasa? A los 250, 260, aparece algo que te empuje. Es como cuando estás echando líquido en un embudo, cuando se saturó, digamos, se saturó, el agujero, claro. Genera presión y lo levanta para arriba, ¿no? Vos sabés que me gustaría ver de pronto el gráfico de presiones, ¿no? Que tiene que ver con el caso del ala de avión, que tiene que ver también con el caso del alerón. Esto que decías recién es lo que producía también ese rebote el año pasado, claro, ¿no? Es decir, que este año lo produjo en menor medida, mucho menor medida, pero el año pasado los volvió locos a los equipos en la parte inicial del año. Gracias a Mónaco, ¿no? Sí, sí. Al auto que quedó levantado. Al auto elevado. Que evidentemente Adrián dijo, no es tan importante eso, pero porque para tratar de quitarle la verdadera importancia que tenía, ¿no? Este es otro caso también genial de Adrián Lewis,
que tiene que ver con el DRS. Hoy te lo mostraba fuera del micrófono, ¿viste? Sí, Fernando. El tema del DRS, este año, con este RB19 de Red Bull, fue uno de los secretos, tremendo, ¿no? Es decir, cómo Newey diseñó ese auto en función de tener abierto el DRS, donde todos los demás lo hicieron, claro, de otra manera. Y, a ver, y no entendían por qué cuando abría el DRS Red Bull le sacaba la ventaja que le sacaba, que era mucho, ¿no? Bueno, se hizo el diseño del auto sin tener en cuenta la variación aerodinámica que aparecía al momento de liberar ese sector del alerón. Y ahí lo vemos, fíjate, prácticamente Mercedes perdía, no sé, un 50%. Sí, en comparación, ¿no? Vos tenías unos números, ¿no? Sí, que, ahí está. Que los 15. Números que pierde Mercedes era un 50%. Exactamente. Con el DRS más que Red Bull, por ejemplo. Exactamente. Después le seguía la gente de McLaren. Y se aproximaba, después el Aston Martin un poco. Ah, se aproximaba. Te digo, mejoraba un 2, un 3% sí, lo de Mercedes. Sí, y aquí en Fórmula 1 hablar de un 2, un 3% importante, es muchísimo, ¿no? Claro, porque la gente dice no es nada. No, no es nada para la vida común, para es tremendo. En el auto de uno, pero en Fórmula 1 sí. Fíjate, tenía el 16,5% de ganancia. El Red Bull tenía 22,6%. Sí, sí. Era una cosa loco. Sí, era casi, como un turbo. Casi un 50% más. Claro. Era impresionante. Tremendo. Otra genialidad. Y bueno, de Lewis, ese, ¿no? Ese es el Newey que tiene más campeonatos ganados que, claro, todos los pilotos, ¿no? Es decir, porque Newey tiene 23 campeonatos. 23. Tiene 12 de constructores y 11 de pilotos en sus autos. Así que suma más que Hamilton, Schumacher, Verstappen, Senna. Tirano total. ¿Por qué? Sí. Porque en un departamento de ingeniería tienen que trabajar el que diseña el Toscano, es decir, digamos, el chasis central, el chasis, ¿no? Otra parte de ingeniería hace la suspensión. Y Adrián, esto me lo ha comentado algún ingeniero que ha trabajado con él, venía con el diseño del auto y dice, bueno, acá adentro metan todo lo que tenga que ver con la mecánica, con la suspensión, sí, sí, no importa. ¿Y por qué tenían que buscarlo? Porque la aerodinámica es la que define la resistencia al avance. Sí. Pasado en claro, a igual potencia, mayor velocidad, ¿no? Exactamente. Y todo lo que él diseñaba de la parte externa, la aerodinámica, tenía que quedar como él la diseñaba. Exactamente. El tema era arréglense para meter todo acá adentro, ¿no? Es lo que bueno, necesitaban. Y así se hizo, ¿no? Sí. Realmente así se hizo. Otra de las genialidades que tuvo, y lo vas a recordar, la inclinación del auto. La inclinación, el rake. El rake, llamaban. El famoso. El famoso, sí, rake, que era el despeje en la parte trasera, el tipo cuña, ¿no? El año metido pasado, hasta que lo descubrieron, y la solución que generaba ese sistema es que una suspensión progresiva te permite, de pronto, mejor tracción con bajo valor elástico de suspensión. Es decir, la goma muerde mejor. ¿Por qué? Porque el resorte no es tan duro. Sí. ¿Te das cuenta? Eso se aplica prácticamente en todos lados. Pero además, al venir, digamos, el auto cuando entraba en zona trabada, lo que hacía, pierde velocidad. Disminuye la carga del alerón, que en ese momento, bueno, era la carga principal. Hoy la carga principal es el pontón, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Y qué ocurría? El alerón, al levantarse de arriba, aumentaba la incidencia, o sea, se inclinaba. Sí, y en las curvas iba mejor, más rápido. Claro. Sin, ¿y pero qué ocurre? Y en la recta también, cuando se bajaba el auto. Claro, o sea, nada, terrible. Eso fue una maravilla. Sí, es muy lindo esto que estás contando y todos estos pequeños detalles, que nosotros no tenemos chance de meterlos en las transmisiones, ¿no? Porque los términos de televisión, de transmisión internacional, son bastante diferentes, claro, a lo que uno a veces piensa o le gustaría. Lo primero que a uno le dicen es, bueno, tenemos tantos millones de espectadores. Los que conocen a fondo como conocen ustedes es el 1%. Claro. Tenemos que transmitir para el otro 99%, sí, que no entiende. Entonces, tenemos que explicarla de otra manera. Claro. Todo, la carrera, el planteo, cómo viene la Fórmula 1. Y estos detalles no tienen lugar, no tienen ese espacio, no, porque además no hay cómo mostrarlos. Pero una vez me habías mostrado, me habías comentado que notabas que igual este año, a pesar de que ya no tenía el rake, ese, claro, levantarse del auto Red Bull, en algunas carreras que lo necesitaban, cuando tenían que despejar el auto del piso un poco, se notaba como se que notaba, tenía un poco más que los demás. Exactamente. A ver,
Hay una aerodinámica no expuesta o no muy expuesta, que es la aerodinámica bajo piso. Sí. Fíjate que yo creo, no sé si compartir la opinión, que a partir de la carrera de Mónaco, donde levantaron varios autos por accidentes y se vieron los pisos. Sí, fue clave eso. Fue clave. Sí. Fue clave para desarrollar. Porque Adrián había establecido una pollerita de aire. ¿Viste que a veces entras en un negocio y tenés separado el ambiente de uno de otro por vientos? Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Lo que hizo es, y creo que por ahí puede haber un gráfico mostrarlo, ¿no? Que después lo siguió perfeccionando. Y algunos lo hicieron muy bien, pero otros no tanto. Estableció canales en los dos pontones, ¿no? Muchos más que otros autos, sí, ¿no? Sí, exactamente. Eso se vio en Mónaco con el auto levantado. Eso que... Y hay una foto del último, que no sé de dónde salió o no, uno la consiguió. Hay dos canales de gran dimensión en cada pontón, ¿no? Que es la que alimenta al ala. Ahora, ¿qué pasa? Con el tamaño del ala, como hablábamos recién, no podés llegar a 380, 350. No. Hay un límite. O sea, se estima, sí, los ingenieros consideran que arriba de 250, 260, entras en el porpoising, que yo le digo flotación y rebote, que es exactamente... Sí, sí, ellos le dicen rebote, lo mismo, bouncing, tiene varios términos. Este es un gráfico, por ejemplo, que lo indica el recorrido que tiene, ¿no? O sea, la corriente de aire se eleva. ¿Qué ocurre? Toda esa zona que contás y que estás mostrando, sí, es la clave del auto. Sí. Toda esa parte baja, sí, con, sí, este efecto suelo nuevo que tienen y todo lo que han hecho en la parte del piso y sobre todo lo que ha hecho Adrian Newey, ¿no? Porque, sí, cuando vimos dos o tres autos levantados por, sí, las grúas, nos dimos cuenta de las enormes diferencias que hay. Claro. Y yo creo que los demás equipos, como Mercedes, como Ferrari, tomaron debida nota no solo para este auto del año este que terminó, que ya estaba diseñado, sino para el auto del año que viene. Sí. Van a ver, seguramente van a ver estos diseños de Newey copiados en otros autos en 2024, ¿no? Porque los ingenieros no podían descubrirlo hasta que vieron el auto desde, claro, abajo. Claro, es una solución, te diría, simple una vez que la ves. Sí, y simple para un genio. Exactamente, claro, propio de los genios nada más. Y evidentemente marcó una distancia. ¿Te acuerdas lo que era la flotación y el rebote del porpoising? Sí, sí, que daba miedo. Yo pensaba, sí, en los pilotos, claro, en ese tableteo que traía, sí, el auto en el cuello, en las vértebras. Me hizo acordar a cómo terminaban los pilotos de la época de Reutemann, Lafitte, que cuando uno los veía caminar, a Lafitte, uno lo ve caminar hoy, iba todo de costado. Y sí, Arnoux también, porque sus huesos, su columna aguantó golpes que los pilotos de ahora no aguantan, ¿no? Y ese porpoising, ese rebote en los autos, me hizo acordar muchísimo aquello, y los pilotos empezaron a quejar rápidamente, ¿no? Y de hecho, sí, algunos veteranos en las redes empezaron, bueno, que no se quejen si antes corrían así. Está bien, terminaban destruidos antes. Sí, bueno, pero algunos mareados, sí, con este sistema se llegaron a poner sensores de frecuencia e intensidad de variación de altura vertical, sí, sí, que provocaba ese efecto. ¿Por qué? Porque también hay un estudio médico sobre eso. Sí. ¿Hasta dónde podés pensar y tener conciencia de lo que estás haciendo? Había pilotos que decían que en un momento, claro, como que perdían la visión, porque era muy importante. Uno lo ve por televisión, pero estar en el auto es otra cosa, sí, ¿no? Cuando ese rebote permanente en las rectas. Y eso lo sufrieron casi todos los equipos, y el que menos lo sufrió y enseguida lo corrigió fue Red Bull, por, sí, todo lo que tenía Newey hecho. Por eso también el año pasado, ¿te acordás que arrancó ganando Ferrari al, sí, principio? Sí. Y enseguida Red Bull dio vuelta a la historia, ¿no? Sí, Ferrari sigue siendo el único motor distintivo, te diría, ¿no? Sí. Porque el auto, en muchos sectores donde no se va por lo derecho, tiene complicaciones. Pero el motor de combustión, que no fue secreto de Mercedes. O sea, yo pienso que Mercedes anduvo más con el motor, el plus de electricidad. Sí, con todo el resto, esa época de los reinante, seis o, ¿no?, siete componentes nuevos. Sí. Exactamente. Y bueno, acá vemos, ¿ves? Realmente la diferencia que había entre uno y otro. Algunos lo de... Fíjate que Mercedes, sí, sí, para poder evitarlo, prácticamente desaprovechaba el, sí, efecto suelo. No, sí. Ahí es muy lindo, Alberto, y
vos que sabés bien de técnica, para explicarlo, ¿no? Fíjense las diferencias enormes que hay entre el piso de Ferrari y el piso de Mercedes y el piso de Red Bull abajo. Que ahí está medio en sombra, ¿no? Pero que se nota que tiene además unas canalizaciones que los otros no tienen. Ferrari tiene mucho menos que Red Bull. Distinto de... Además, la orientación. Yo creo que hay un detalle de pronto que tengo guardado y que me encantaría compartirlo. Ahí lo tenés, mirá. Bueno, eso, en pleno. Ahí está lo que no se veía en el otro, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, me voy a levantar un poquitito. Fíjate el tamaño de estos dos canales. O sea, el aire tiene peso, tiene masa. Un litro de aire pesa un gramo coma dos más o menos, ¿no? En condición ideal de temperatura y presión. Y por lo tanto, hay un momento donde esa masa es como si vos pasás de pronto una esponja por algo que te limita. Llega un momento en la esponja, se traba, se traba mucho. Acá se traba el aire. ¿Te das cuenta? Era lo que elevaba al auto, literalmente, en ese momento. Cuando lo liberaba, ¿qué pasa? Aumentaba la distancia. Entonces, este sector de vacío hacía entrar el aire exterior. Claro. Consecuencia, el auto flotaba. Cuando flotaba, dejaba pasar el aire. Te volvía a tomar la presión negativa, ¿no? Entonces, lo bajaba de golpe. Ese ida y vuelta a una frecuencia tremenda era lo que producía el inconveniente. Ahora, cuando aquí, digamos, en la zona de los dos canales principales se satura, al aumentar la presión, viene acá el aire. Y el aire se dispara, fíjate, el aire se dispara en la parte de atrás y barre literalmente, se transforma en una pollerita neumática. Hay un término que usan que es washout, ¿no? Que como que es el lavado para afuera, o sea, sacar el aire para afuera, para los costados del auto, que es el Newey que mejor lo empleó ahí también. Vos sabés que McLaren en algún momento aplicó una solución el año pasado que después se la prohibieron. Acá en el costado puso una válvula, digamos, un lateral que se abría, a cierta presión se abría. Como constituía un componente móvil dentro de, digamos, del auto en general, lo usaron un par de carreras y lo prohibieron. Sí, sí. Bueno, el tema de los componentes móviles y sobre todo de alas móviles, acordate que estaban Ferrari y Red Bull objetados porque decían que se movían las alas. Mercedes tuvo que poner una especie de grampas, para decirlo de alguna manera, que no son grampas, en el ala delantera, en las distintas capas de ala que tiene, para que no se mueva también el ala, porque en definitiva... Todos protestaban por Ferrari, que se movía más, se veían las cámaras on board de Sainz. Algunos protestaban por Red Bull, pero cuando obligaron a fijar las alas, todos tuvieron que ponerle algo al ala para que no se mueva. Claro. Entonces, es un poco como que se perjudicaron o lo unificaron esa manera, ¿no? Yo te digo, por experiencias, por datos que me da de pronto un pariente que trabaja en esto, no en la Fórmula 1, pero trabaja en otra cosa, a veces usás materiales de formación controlada. Entonces, puedes hacer de pronto en un auto de turismo un piso donde ese material a determinada velocidad se deforma. Entonces, disminuye la corriente de aire inferior del piso. Por eso usan los autos tan bajos en Fórmula 1. Sí. Fíjate, en la medida que se logró disminuir el porpoising, bajaron más los autos. ¿Por qué? Porque si vos podés bajar más el auto, disminuir la resistencia al avance. Sí, va más rápido. Claro. Y bueno, y fuiste testigo, viste, que raspaban tanto que hubo hasta desclasificaciones ese año, ¿no? Penalizaron en realidad, o excluyeron de la clasificación a Hamilton y Leclerc en una carrera en la que pasó algo muy parecido a lo que le pasó a Schumacher en el año 94. Yo lo dije enseguida porque me acordé de aquello, es decir, la FIA aquel año estaba persiguiendo al Benetton, que manejaba Schumacher. ¿Por qué? Porque a Ayrton Senna, en las primeras carreras del año, antes de su accidente, le decía a los comisarios, ese auto tiene un control de tracción, porque no puede doblar de esa manera. Ayrton sabía de lo que estaba hablando. Él iba atrás de Benetton y veía cómo doblaban las curvas, y él sabía lo que él tenía que hacer para doblar, que no podía seguirlo de esa manera. Y la FIA no tenía los elementos para descubrirlo, los elementos técnicos, electrónicos, digitales, como para descubrir un supuesto control de tracción del Benetton.
que en definitiva es lo que tratan todos los equipos. ¿Qué pasó aquel año? Cuando llegan a Spa, Schumacher pasa varias veces sobre los cordones, desgasta esa pieza, lo mismo que le pasó a Hamilton y Leclerc este año, y no solamente lo desclasificaron, sino que lo suspendieron dos carreras, porque estaban buscando hacer algo para detenerlo a Schumacher en aquel momento. Senna ya no estaba, no había lucha en el campeonato, prácticamente Damon Hill venía lejos, hasta el punto que termina Damon Hill en la última carrera con posibilidades, aquella famosa carrera de Australia donde Schumacher se va afuera y le pega a Damon Hill y gana el campeonato Schumacher. Entonces, eso, fíjate que pasaron cosas este año, y estamos hablando que ya ocurrieron casi 30 años atrás también, ¿no? O sea, el que no corre vuela en la Fórmula 1. Sí. A veces son los técnicos, a veces son los pilotos y a veces son los comisarios, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? Al margen que reitero con esto, la experiencia es el libro de conocimiento, no de la sabiduría. Lo que pasa es que cuando un sabio también tiene experiencia, produce esto, ¿no? También en todos lados se cuestionaba, o sea, entre la transgresión y la viveza entra el canto de una uña. Sí, sí. En lo reglamentario. Y es por lógico. Eso decimos que es todo tan finito en la Fórmula 1. Uno habla de un 2-3% y es una enormidad. Uno habla de milésimas en tiempo y así se definen las posiciones, por milésimas, ¿no? Cuando hay una posición definida por 5 o 6 décimas, es una paliza. 5 o 6 décimas es más de medio segundo o más. Entonces, estamos hablando de milésimas. Y hay categorías como la Indy que miden en 10 milésimas desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, vos sabés que vos podés contar también, porque estás permanentemente con esto, qué importante que se han transformado las estrategias con el tema de neumáticos en los diferentes circuitos, ¿no? Importante, o sea, por doble motivo. Primero por esto que decía, ¿no? Es decir, los neumáticos, la cantidad de vueltas, los posibles safety car. Y segundo, porque le dieron un lugar muy privilegiado al trabajo de la mujer en la Fórmula 1. Fíjate que las mejores estrategas son las mujeres, ¿no? Es decir, Hannah Schmidt en Red Bull, estaba Ruth Buscombe, estaba Bernie Collins, que ahora es periodista, era de Aston Martin, Bernadette Collins. Bernie Collins parece que fuera un hombre, pero es una mujer, Bernadette Collins. Y ahora trabaja de periodista y hace notas sobre estrategia también en la Fórmula 1. Entonces, ocuparon un lugar muy, muy bueno. Y Hannah Schmidt parece infalible. Cuando uno dice, ¿por qué pararon? ¿Ya pararon? Bueno, por algo pararon. Después se ve en la carrera que la pensó antes que los demás y que eso surtió efecto. Y además, como decíamos antes, tienen un ejecutor de lujo como es Verstappen, ¿no? Claro, no, pero no solo eso. El Red Bull es uno de los pocos autos que dinámicamente tiene casi un 25% de carga, de peso, en las ruedas. Entonces, cuando vos la exigencia la repartís entre cuatro neumáticos y no entre dos, o no lo tenés que repartir 70 y 30, el estratega puede trabajar tranquilo, de una manera distinta. Claro, sí. Y te puede definir una carrera. ¿Por qué? Porque, a ver, hay gente que, vos lo ves por la cámara de bordo, que mortifica poco el neumático, ¿no? Uno de ellos es Lando Norris, ¿no? Vos ves que no mueve. Es tan preciso, lo veo también, Fernando Alonso es muy, pero muy cuidador del neumático, ¿no? Ahora, Verstappen puede ir mucho más rápido que ellos. Sí, sí. O sea, es que una de las fotos que observé la vez pasada del desgaste de tres autos, ¿no? Y vos ves el neumático, por ejemplo, de un Mercedes. Me las habías mostrado. Son gomas intermedias. Intermedias. Que en el auto de Verstappen estaban en muchas mejores condiciones que en los otros, ¿no? Tremendo. Pero eso también se manifiesta en la goma blanda. Hay gente que se asombra. ¿Por qué? Porque la gente que patrocina y que provee a la Fórmula 1 les da un detalle de información de cuál es la cantidad de vueltas recomendadas. Sí, sí. Y le voltean toda la estadística. Sí, ellos estiran esas tandas, ¿no? Esos stint, como le llaman. Yo creo que es una gran ventaja también, ¿no? Que se suma lo que te permite, a este dominio. Exacto, porque eso te permite cumplir con la estrategia y aún mejorarla en la carrera, ¿no? Porque la estrategia la piensan mucho antes. La estrategia, ellos toman en cuenta con el desgaste de las gomas, de las pruebas libres, qué pasó en las vueltas rápidas de clasificación. Entonces, después hacen la estrategia, horas antes de la carrera o el sábado a la noche. Pero cuando un piloto te mejora la situación, la estrategia empieza a mejorarse también. Claro. ¿Por qué? Porque te queda
o alguna parada menos, claro, o porque te queda un muy buen rendimiento para el último juego de gomas que lo vas a tener pocas vueltas, entonces vas a poder, exacto, acelerar todas las vueltas, que eso es lo otro que está pasando en la Fórmula 1. A veces se cuida la goma y no se acelera a fondo. Por eso los récords tienen tanta diferencia, sí, con el promedio de vueltas. Exactamente. Mira, este hombre, Alberto Fábrega, sí, conoce el tema. Sí, sí, ¿no? Muchísimo. Y en su momento mostró acá, fíjate, el neumático de Verstappen. Está, digamos, gastado pero parejo. ¿Eh? No hay un deterioro. Vos ves el de Piastri, sí, ¿no? Que maneja muy bien también. Muy bien. Maneja muy bien. Y mirá el de Gasly, que para mí es uno de los grandes pilotos que tiene, sí, también la Fórmula, sí, 1, sí, ¿no? Sí. Y con este neumático, está para dar, sí, 15 vueltas más que este. Más que los otros, y sí, 8 o 10 más que este, sí, ¿te das cuenta? Entonces, pues, además la importancia que tiene Fernando, y vos también, yo te escucho, yo vivo, disfruto de la Fórmula 1, el tema neumático. Con los neumáticos, antes salías con el neumático nuevo y en la primera vuelta ya estabas competitivo. Sí, sí. Ahora a veces te comes tres vueltas para calentarlo. Para, sí, calentarlo, ¿no? Porque, bueno, variaron la construcción de los neumáticos. Pirelli, a pedido de la FIA y de los equipos también, va variando. De hecho, ya probaron neumáticos que se van a usar, sí, en la próxima temporada. Y eso va cambiando también el rendimiento, la forma de calentarlo, la, sí, duración y las estrategias, ¿no?, que vienen atadas a la duración del neumático. Entonces, Red Bull, por ejemplo, ahora tiene dos pilotos que son muy buenos cuidando la goma, porque Checo Pérez, sí, también es muy, sí, bueno. Hamilton la cuida sí, mucho también en Mercedes. Alonso en Aston Martin. En Ferrari hay más problemas con ese tema, sí, con los dos pilotos y con el equipo, ¿no? Porque también el auto, o tampoco el auto, te permite hacer un cuidado de gomas muy intenso. Entonces también te perjudica las estrategias. Es un todo lo que tienen que solucionar. No hay un punto que digan, a ver, yo cambio un piloto y gano, o cambio, claro, un ala y gano, o cambio, no sé, uso otra goma, en vez de la media uso la dura y gano. No, tiene que tener un todo que tiene que conformar un resultado global para que todo funcione, ¿no? Vos sabés que en el tema de estrategia que estamos tratando en este momento, la goma también tuvo un cambio notable cuando varió el diámetro de la llanta. También, bueno, varió mucho, ¿no? De, claro, 13 a 18 pulgadas. Y ahora, para el 2026, bajan a 16. Claro. Lo que ocurre es lo siguiente. En un neumático con una llanta pequeña, ¿no?, y un balón, un cuerpo de neumático grande, la temperatura de la goma, contrariamente a lo que alguna gente que no conoce el tema dice, es cuando acelerás, el patinamiento, no. La temperatura de la goma es la fricción intermolecular de lo que compone, ¿no?, el neumático. Se refriega, te diría, sí, la goma, y da una temperatura interna que es la que te permite alcanzar en la banda de rodamiento la mejor adherencia. El año pasado, cuando le bajaron el balón, apareció eso. ¿Y por qué me parece que es tremendamente importante en la estrategia? Porque ahora, por ejemplo, cuando parás a cambiar el neumático, tenés que buscar que calcular que cuando retornás no tengas alguno bueno medio pegado. No. ¿Por qué? Porque durante dos vueltas vas a quedar tan indefenso como con, claro, un DRS, ¿no? Claro. Por eso digo que lo de Red Bull no es una casualidad, es una consecuencia, es un todo, de la suma de todo eso, y juega un papel tremendo el hecho de que gasten poco el neumático. Sí, te digo una cosa que ya lo dijo Hamilton el otro día y lo están viendo un poquito también. Va a ser muy difícil ganarle en los dos próximos años a Red Bull. Sí. Yo creo que se van a acercar los equipos porque, como mostraste, esos pisos que ya descubrieron los demás van a mejorar en ese, sí, punto. Pero Red Bull, en el todo este del que estamos hablando, sigue firme en todos los aspectos, ¿no? Es decir, en cuanto a pilotos no hay duda, en cuanto a estrategia no hay duda, en, no, cuanto a mecánicos no hay duda. Han ganado más que nadie este año los pit stop. Entonces, cuesta ganarle a un equipo, no, que viene de esa manera. Todo, no, es un proceso, no se le puede ganar de un momento para otro. O mejor dicho, se le puede ganar alguna carrera, pero en un campeonato, como tiene el año próximo, de 24 carreras va a ser difícil ganarle. Si alguien le gana, es porque habrá hecho un trabajo sensacional. Sí. Como hizo en la segunda parte del año McLaren, ¿no? Sí. Que fue el que pegó el salto más importante para adelante. Claro, más allá que de pronto con el campeonato definido
No, no, bueno, pero lo de McLaren con... se notó porque McLaren, que estaba, acordate, había sumado en las 8 primeras carreras 8 o 9 puntos y ahora terminó con 280 puntos. Quiere decir que en la segunda mitad del año dio un salto enorme, fueron por poles, ganaron con Piastri carrera sprint, largaron varias veces en la primera fila. Lando Norris hizo podios consecutivos. El equipo mejoró, el auto mejoró muchísimo, ¿no? Ganaron también, integraron lo que era mano derecha de Lewis, ¿no? Sí, sí. Como el segundo, creo que se fue a Aston Martin. O sea... Sí, sí, la parte técnica. Lo que pasa es que a veces en la ingeniería, el que se va, el alumno, a veces tiene solamente el librito. Sí. Y hay otros que al librito le suman una capacidad que le permite esa evolución. Sí, y además está el concepto de los técnicos, ¿no? Porque, por ejemplo, McLaren tiene una persona que es Andrea Stella, que fue reconocido por Zak Brown y todo. Sí. Andrea Stella estaba con Alonso en Ferrari, después se había ido con Alonso a McLaren, él se quedó en McLaren y pasó a ser el jefe o el team principal debajo de Zak Brown, pero el team principal del equipo en la pista. Y Stella, como por ejemplo lo hace James Bowles en Williams, ellos trabajan a largo plazo, no quieren la solución para esta carrera. Ellos quieren solucionar el concepto global para todo el año. Entonces, a veces pierden un poco de tiempo, no lo solucionan rápido, pero cuando tienen la solución, la aplican y es definitiva la solución. James Bowles lo está haciendo en Williams. Williams va a pegar un salto de calidad. Ya lo hizo este año, que salió del último lugar al séptimo. Pero va a seguir avanzando porque Bowles es una persona que trabaja de esa manera. No quiere soluciones para la próxima carrera, quiere soluciones para los próximos años. Y hay otros técnicos que son más efectistas, que quieren producir ese tipo de golpe de efecto, que ponen el auto, ganan muchísimo de una carrera a la otra y después vuelven a desaparecer, ¿no? Creo particularmente que es una lucha permanente y juega en contra de esto la cantidad de carreras. También. Porque no tenés no hay respiro. Hay muchas carreras que significa trasladarte de un continente a otro y una semana. Sí. El año próximo lo que han hecho, salió el nuevo calendario, ya oficial. El paréntesis de agosto, de 3 semanas libres y recién en la cuarta que hay carrera, porque se toman las vacaciones, está. Después vienen 3 carreras y después hay otro paréntesis igual al de agosto entre el 20 de septiembre y final de octubre. 3 semanas libres. ¿Por qué? Porque después vienen las 6 carreras finales, que vienen 3 en línea, 2 semanas libres y 3 finales en línea de nuevo. O sea, va a ser una masacre el final del año, pero por eso también le dan un descanso que este año no tuvieron, ¿no? Un descanso, un doble descanso ahí en el medio. Vos sabés que esta sucesión de campeonatos que estableció Hamilton en su momento, que ahora lo está haciendo Verstappen, ha hecho que en pista no haya tantos campeones mundiales. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, en otra época hacíamos lo que... 5 o 6 campeones compitiendo a la par, ¿no? Sí. Que además es muy bueno también. Sí. Y para colmo se fueron Kimi, Vettel. Claro. Jenson Button hace unos años también. Pero también me parece, ¿no? No sé si coincidís con esta opinión, que hay una gran cantidad de pilotos buenos en el nivel de que no han sido campeones por edad y por esta consecuencia de haber autos tan desequilibrantes. Por los autos. Sí, yo siempre digo que estamos en presencia de hace 3 o 4 años del mejor plantel de pilotos jóvenes de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Sí, porque exactamente. Saquemos a los campeones, saquemos fuera a Verstappen, Alonso, Hamilton. Está Leclerc, está Sainz, está Norris, está Piastri, está Russell, está Albon, está Gasly, está Ocon. Ya llevo 8, es casi la mitad de los pilotos que están corriendo. Y me olvido de alguno, seguramente. No, Richardo sigue siendo competitivo a pesar de la que tiene. No lo tomé ni a Checo ni a Richardo porque ya tienen 33, 34 años. Pero digo, de los pilotos jóvenes, de los 20 y tantos años, tremendo. Hay un plantel increíble. Nunca hubo un plantel como este. Exactamente. Nunca hubo, y creo particularmente va a enriquecer mucho más en la medida que se cambie el reglamento y aparezca más competencia entre los autos. Sí. Bueno, y si McLaren llega a la punta, por ejemplo, no han ganado ninguno de los dos pilotos, ganó Piastri una sprint, pero no han ganado carreras principales, van a poder ganar alguna carrera. Sí. Yo creo que el año próximo Red Bull va a ser el equipo favorito, pero que estimo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Creo que no va a haber tanta ventaja como este año, salvo que Newey saque algo nuevo y nos tape la boca a todos.
Bueno, será de esa manera, pero yo creo que va a estar un poquito más repartido. Claro, bueno, esperemos que así sea, ¿no? Porque en definitiva fueron una parte del espectáculo. A mí no me disgusta ver la calidad. Yo admiro la calidad y las obras maestras que han hecho, por ejemplo, Newey y cómo maneja Verstappen. Entonces, para mí es un disfrute cada carrera, pero si hay competencia, mejor, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Generalmente sucede cuando hay cambios. Capaz que tengamos, Dios quiera que no, hasta el 26, que sería demasiado arrastrar dos temporadas más con estas características, ¿no? Un argentino volvió a manejar un Fórmula 1. Así es, y causó una conmoción en Argentina, ¿no? Es decir, Franco Colapinto, que es un chico muy talentoso, un chico que a mí me asombra su nivel de maduración mental para opinar como opina y contar las cosas como las cuenta. Hizo la campaña con 19 años, ahora tiene 20, pero con 19 años hablaba como si fuera una persona con 10 años de automovilismo en alto nivel. Entonces, creo que ese es un punto a favor que tiene Franco. Va a tener que luchar mucho porque, por ejemplo, Felipe Drugovic, campeón de la Fórmula 2 del 2022, en 2023 estuvo haciendo banco, no hubo lugar, no hubo espacio en el equipo Aston Martin para que corra. En 2024 seguirá siendo banco como piloto de reserva. Banco es una opinión, un concepto de futbolero, ¿no? Hacer banco y no entrar a jugar en el equipo. Entonces, lo que tiene que tener Franco, además de su talento, del apoyo que se necesita y que hay que seguir dándole, es esa pequeña dosis de fortuna que todos los pilotos necesitan, ¿no? Como la tuvo Valtteri Bottas cuando se fue Rosberg y él pudo subir de Williams a Mercedes y ganó 10 carreras, si no, jamás hubiera ganado una carrera. Entonces, hace falta esa cuota de suerte que espero que Franco la tenga, y si no la tiene, bueno, mala suerte. A ver, yo creo, analizando lo que hizo en una semana, porque manejar la cantidad de variables que tiene un Fórmula 1 dinámicamente, porque los botones no los tiene para dos pavadas, ¿no? No. O sea, además de variar la intensidad de frenado, varían la eficiencia del blocante, los valores del blocante. Conocer lo que él dijo, ¿no? Es decir, el trabajo del equipo, cómo es un pit stop, las normas que hay que cumplir con el Fórmula 1 cuando uno entra y sale de boxes, un montón de cosas, cómo arrancar el auto directamente, es decir, son todas cosas nuevas que él se las encontró. Él venía de Fórmula 3 y en un fin de semana se encontró con el Fórmula 2 y con el Fórmula 1. Exactamente, Fórmula 2 que no tenía experiencia tampoco y la manejó con una capacidad que por momentos estuvo en el top 5. Sí, sí. Y estuvo. Pero más allá de los resultados, ¿no? Yo lo que digo es importantísimo la experiencia esta de aprender esas otras cosas que llevan tiempo, porque si una cosa es la teoría y otra es sentarse en el auto y cuando para hacer un pit stop. Sí, es decir, tiene que parar en un lugar determinado, en el momento determinado, saber cuándo tiene que arrancar rápido para no perder tiempo, o en la seña del mecánico que le da la salida. O sea, es todo training y eso lo hizo. A mí los tiempos no me importan mucho porque ahora sería hasta irracional decir, estuvo lejos o estuvo cerca. Por más que haya estado cerca, yo creo que lo importante es conocer todo ese movimiento. Lo que te digo yo es decir, eso significa tener ritmo a pesar de tener poco contacto con el vehículo. Yo te digo, mi impresión es, ahora viene una temporada total de Fórmula 2. De Fórmula 2, en la que va a tener también que aprender muchas cosas, ¿no? El equipo no es uno, ¿está bien? Entiendo que va a tener un par de años para lograrlo. Si llegara a demostrar una capacidad como de un Piastri, ¡ojo! Ah, bueno, si con cuenta? Un Piastri y con un equipo que lo suba, porque aquí él está en la órbita de Williams, en la academia de Williams, ¿no? Williams tiene como pilotos titulares en Fórmula 1, Alex Albon, y renovó hace pocas horas a Logan Sargeant. Sargeant no ha mostrado nada hasta ahora, pero es un piloto de Estados Unidos. Los dueños de la Fórmula 1 son de Estados Unidos. Hay 3 carreras en Estados Unidos y hay un montón de sponsors. Sí. Por ejemplo, en Red Bull, Oracle es una empresa de Estados Unidos. Las tecnológicas son todas de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos necesita un piloto. Ahora bien, cuando le toque el turno a Franco, tal vez primero le toque a Zach O'Sullivan, que viene un escalón adelante. Le va a tocar a O'Sullivan, después le va a tocar a Franco, y ahí alguien se tiene que ir piloto titular. Si no, no puede entrar. Sabido es que los intereses de William están un poco más allá de la gente que está en William. O sea, Toto Wolff tiene incidencia. Tiene incidencia, claro. Entonces, yo cuando pienso en Toto Wolff, digo,
por ahí lo puede llevar hasta otro equipo, si tuviese necesidad. Sí, a lo mejor, bueno, hay pilotos, por ejemplo, yo recuerdo... Pero vuelvo, insisto con esto, tiene que mostrar un nivel sorprendente, por supuesto, como el de Piastri. Sí. ¿Está bien? Bueno, Richardo, cuando él arrancó en el HRT, que era el Hispania, equipo español. Él estaba firmado con Red Bull, sí, pero no había lugar en Toro Rosso en aquel momento para ponerlo. Lo mandaron un año al otro equipo. Ojalá que pueda pasar eso también con Franco, ¿no? Es una alternativa. A propósito de esto, nombraste el tema de la escuela Red Bull y demás. Yo creo que a mí me encantó que fuera Checo Pérez a Red Bull en su momento, porque me pareció que Checo nunca había tenido la oportunidad de manejar un auto de esas características, ¿no? En un equipo que esté en la punta. Claro. Y este año, comparando la diferencia entre los dos pilotos del mismo equipo, la diferencia que ha establecido Verstappen con Checo Pérez es para pensar cuál es la función de Checo allí. Yo lo tengo claro ese tema. Pienso que Checo es un piloto importante para Red Bull en cuanto a la suma de puntos. Sí. Este año Red Bull no la necesitó por la cantidad que sumó Verstappen, pero otro año la puede necesitar y tiene que tener a dos pilotos. Siempre se dijo en Fórmula 1 que con que el piloto 2 sume entre 250 y 300 puntos, ganan el campeonato de constructores. Bueno, este año lo ganaron con los puntos solamente de Verstappen, pero quiero decir, es necesario que un piloto 2 sume los puntos que sumó Checo. Checo tuvo un problema este año. Arrancó muy bien, con mucha confianza, con mucha fe en sí mismo, con el auto. Y a medida que el auto fue evolucionando, el auto tendió más a confortar a Verstappen por el estilo de manejo de Verstappen que a Checo. Y Checo, como lo explican los pilotos, como lo explicó Albon también, y como lo han explicado varios en la Fórmula 1, tuvo ese punto de llegar a perder confianza por tratar de ganarle a su compañero de equipo, cosa que no debería haber hecho porque el compañero está fuera del alcance de todos los pilotos de Fórmula 1. Exacto. Es decir, le hubiera ganado a cualquiera de los otros pilotos que están en la Fórmula 1 en el mismo auto. Entonces, Checo se tiene que mentalizar, como hizo en el final, de sumar, de ir, si no puede ganar al segundo lugar, y si puede ganar, ganar, como lo hizo en dos carreras en el comienzo de la temporada. Pero creo que no tiene que mentalizarse en ganarle un campeonato a Verstappen porque no va a poder. Yo he visto la concentración del equipo en las pruebas de Fórmula 1, de la influencia que tiene el padre de Verstappen, ¿no? Y, digamos, en algún momento estuvieron al lado de Carlos Sainz y Daniel Ricciardo. Sí. Los dos ganaban y perdían. Sí. ¿Te acuerdas? Con un Verstappen que todavía era muy jovencito. Claro. Con este Verstappen claro, de hoy. Hay dos cosas todos que se dan, me parece, ¿no? O sea, ha habido un progreso en Verstappen. Una evolución terrible. Y yo pienso que incluso se sacó la presión del padre con el primer campeonato. Mirá lo que te voy a decir. A mucha gente no le va a gustar, pero hay que ser objetivo con esto, ¿no? Más allá de que uno sea hincha de un piloto, lo tienen que entender. Este Verstappen de hoy no es el mismo Verstappen de 2021. No. Es mucho mejor. Si hoy lo sentaran, porque todo el mundo dice Hamilton, si Hamilton estuviera en ese auto, sí, sale campeón del mundo, si no tuviera como compañero Verstappen. Si lo tiene como compañero Verstappen, sale Verstappen campeón del mundo. No le gana a nadie. A autos iguales, hoy no le gana a nadie. A este Verstappen de hoy, al de 2021, tal vez le ganaban. Entonces, puede llegar Lando Norris, que tiene que evolucionar, puede llegar Alonso. Va a ser muy duro competir con un piloto como Verstappen. Pero si no estuviera, sí, es claro, con este auto Alonso sale campeón, Leclerc sale campeón, Hamilton sale campeón, pero sin Verstappen de compañero. Es decir, yo sé que hay gente que no piensa de la misma manera, pero yo tengo un análisis de Verstappen, cómo ha evolucionado desde 2016, debutó en Red Bull, no digo la etapa de Toro Rosso, de cuando ganó su primera carrera en España 2016 en Red Bull, hasta hoy. Es un piloto totalmente diferente, ¿no? Mucho más importante. Y a ver, lo que a mí me hace ruido a veces, que Valtteri Bottas, por ejemplo, le peleaba a Hamilton, más que lo que le peleaba en ese momento Checo Pérez a Verstappen. Y me parece que Hamilton, si bien tiene ya encima los campeonatos y te puede quitar un poquitito de esa agresividad que en Verstappen es natural, o sea... Sí, sí, sería, sí es así. Se debe sentar en el simulador y debe ganar al simulador, ¿te das cuenta? Por supuesto, sí, se enoja cuando pierde carrera. Corre las 24 horas en el simulador y si pierde se enoja. O sea, es un chico muy particular. El padre lo educó de esa manera. Es un chico, acordate que Senna
Senna se divorció de su primera mujer porque no quería distracciones en el momento de correr en Fórmula 1 o de llegar a la Fórmula 1. Son gente que eligen su camino y lo eligieron de esta manera. Entonces, ganarle a esa gente. Checo Pérez tiene 4 hijos. Creo que nació el 4º hijo. Ah. Aunque tuviera 3. Pero digo, vos llegás a tu casa y tenés otro panorama de vida. Lo que decía Enzo Ferrari, ¿no? Sí, yo no creo que pierdan un segundo por hijo. No, tanto no. Igual, digo, es un estilo de vida totalmente diferente. Verstappen llega al momento de las vacaciones y lo primero que hace, el lunes, publica las fotos que está corriendo 24 horas en el simulador con sus amigos y con otra gente. Bueno. Entonces, es un chico que vive para esto, directamente. Y coincide con otro que sacrificó 3 matrimonios como Adrián Newey. Claro, también. Increíble. También. Y que no quiso ir a Ferrari para no salir de Gran Bretaña. Exacto. Para no irse a vivir afuera, ¿no? Bueno. En aquel momento tenía a su mujer enferma. Pero bueno. Tremendo. Tremendo. Así es la Fórmula 1. Bueno, lo que hicimos es traer un poco la intimidad, ¿no? De la Fórmula 1, compartiendo de pronto la investigación que la pasión nos lleva a hacer. A mí me encanta tu parte, toda esta parte técnica que me sirve para aprender. Yo conté cosas que salieron de una charla con vos en tu casa una vez. Y aproveché y las conté y conté que me las había dicho. Pero no importa. Para no apropiarme de datos. Pero es muy bueno porque nosotros no tenemos, como te decía antes, en las transmisiones espacio para tanta técnica, ¿no? Porque la gente está o tomando un café con leche o almorzando mientras ve la carrera, entonces hay que contarles las cosas básicas bien, que las entiendan. Básica, ¿no? Y mucha gente joven que llegó en los últimos años, que hay que contarle que la Fórmula 1 no arrancó con Hamilton y Verstappen, sino que arrancó muchísimo antes, hace 70 años, con Fangio y Ascari y Farina, y aunque no les interese, bueno, contarles un poquito de Clara, un poquito de Stewart, un poco de Lauda, un poco de Senna, un poco de Prost, Mansell, Piquet, y que llegó ahora, bueno, porque tiene todo ese pasado que la sostiene, ¿no? Y bueno, ya estamos prácticamente en un tiempo... ¿No fuimos de hora? No, creo, ¿no? Yo ni me di cuenta cuánto hablamos, yo tampoco, pero temo que la gente sé eso. Y nombraste a varios pilotos, ¿no? ¿Sabes a quién me gustó investigarlo, analizarlo? Ver que el porqué a Juan Manuel Fangio. Y alguna vez me atreví a escribir que Juan Manuel Fangio y Juan Gálvez, que tenían parámetros muy similares en la actividad que hacían, hoy ganarían carreras. Sí, ese tipo de pilotos, sí. Sí, y uno de los secretos más grandes que le vi a Fangio, y que después, a través de investigar, digamos, me dan fundamento, ¿no?, para que lo crea así. Fangio nunca quiso correr con las gomas tapadas. Quería verlas. Sí, porque sí. Siempre interpretó la deformación del neumático en la situación extrema de curva y la importancia que tenía para tenerlas íntegras, como la tiene hoy la ingeniería de Red Bull, que le permite manejar a Verstappen con esa agresividad, con esa velocidad. Siempre le gustó eso. Y cuando uno ve el Mercedes-Benz, el famoso Mercedes-Benz de un campeonato, que aerodinámicamente es uno de los autos más perfectos de la historia de Fórmula 1, está en el museo, ¿no?, allá en Valcarce, y este hombre le sacaba los guardabarros, le sacaba la cola, ¿para qué? Para ver el neumático donde doblaba. El primer número uno de la historia, ¿no? Exactamente. Sí. Más allá de que Farina ganó el primer campeonato, el primer número uno de la década del 50 fue Fangio, y para mucha gente sigue siéndolo. Para gente que lo vio, ¿no? Hay que aceptarlo, porque la verdad que cuando uno estudia, y como vos decías, estudia todo lo que él hizo, podría ganar en cualquier época, ¿no? Como pilotos de hoy también podrían ganar en cualquier época, porque uno piensa en un Alonso, en un Hamilton, en un Verstappen, sentados en otros autos, y uno sabe que le encontrarían la vuelta para ir rápido. Porque tiene un talento natural, una pasión, una capacidad de análisis. O sea, yo no me olvido jamás cuando fue a Mercedes de Alonso, ¿no? Y después de las pruebas que estábamos ahí en Barcelona, dice, lo único lindo de este auto es la pintura, la estética. Y en la 4ª, 5ª carrera estaban ganando. Sí. Porque Alonso es uno de los pocos pilotos que le suma a la ingeniería de adquisición de datos una sensibilidad tan particular en la puesta a punto del auto. Así es. Bueno, esos son los grandes pilotos. No sé si tenemos que terminar porque no llevé la cuenta de la hora. Sí. Estamos... Pero yo puedo hablar todo el día. Sí. Pero bueno. Bueno, Fernando,
yo lo disfruté también. Bueno, yo también. Y esperemos que alguno haya estado todavía. Hay que decirle a Claudio, a Jorge, a los Leñani Junior que hagamos de nuevo esto alguna vez, sin problema. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos y a toda la gente y a Campeones, que como les decía al principio, es mi casa. Arranqué aquí, así que me siento como si no hubiera pasado el tiempo. Yo seguiré mientras tenga vida y, digamos, mente para seguir estudiando y tratar de transmitir el conocimiento. Gracias. Bueno, le decimos gracias a la gente que nos acompañó. Así es, muy sobre amable. Todo. Estás escuchando Campeones Radio. 24 horas de música y la mejor información.